declaró un pibe que dijo, pidió el desalojo. No se le leía la declaración, no quería declarar, no quería hablar, se acercó al presidente del tribunal y dijo, no puedo hablar de tanto miedo que tengo. Entonces, quedamos que le iban a leer la declaración como para que dijera y la ratificara si era lo que le había dicho. Ni eso estaba dispuesto a hacer, se incorporó así. Pero fíjense, ¿qué había dicho? Fíjense lo que contó este pibe. Eso. Este pibe es increíble. No vamos a dar su nombre, uh-huh, obviamente, pero sí voy a dar el nombre de un oficial de policía. Ese pibe cuenta que pese a que existe una ley nacional que es la 25.520 respecto a cómo se hace investigación e inteligencia, uh-huh, en este país, el oficial Luna, de la seccional quinta, atento que es del barrio, le pidió que hiciera la tarea que deberían hacer los investigadores y quienes hacen inteligencia para el Estado. Que fuera al barrio y escuchara o sacara la conversación. Y así fue como fue con sus amigos y llegó el mayor de edad, Pablo Rearte, imputado en esta causa, y comentó cómo había sucedido el hecho con el rubio del pasaje. Contaron la versión de cómo lo habían matado, que en realidad todo esto sucedía dentro de la casa, ya vamos a ver qué dice la testigo directa, dentro de la casa, que era porque el rubio no es que los mexicanos con 100 pesos falsos, como dice la acusación, uh-huh, sino que cuando fueron a buscar lo que él estaba comprando, aprovechó para sacar 50 gramos, que Kevin lo vio, se agarraron a bollo, que el hermano salió en defensa, entonces, perdón, el menor se fue a la habitación, trajo el revólver y lo mató, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, también esta misma persona le contó al oficial Luna, que lo mandó a hacer esta tarea de investigación, que en el traslado del cuerpo para lograr la impunidad y que no se encuentre, lo realizó un móvil policial de la sección al quinta. Después vino el testigo presencial, ¿no es cierto? Testigo que apareció un año y 8 meses después del hecho. Este testigo, que fue coincidente con lo que dijo anteriormente, la hipótesis que trajo a confirmar y que el fiscal hoy en declaraciones en algunos medios dijo, esto me confirma el homicidio, mencionó que todo lo que este pibe contó, uh-huh, antes sucedió no dentro de la casa sino en la vereda, uh-huh, que había otros pibes, que lo vio todo el mundo, que lo vio el kiosquero del frente, que nadie se anima. Que nadie llamó a la policía, porque además la policía no va, y esto lo dijo en la audiencia, salvo que el narcotráfico le pague. No va al barrio, salvo. No va al barrio, y que en el barrio hay zona liberada, esto lo dijo en la audiencia. Y que contó esta situación parecida de la pelea, y lo coloca al mayor de edad, que sería el único imputable que podría ser, uh-huh, condenable. Uh-huh. ¿Estamos? Hay un menor de edad que solo puede ser declarado responsable, pero no condenado. Claro. Como sacándolo al rubio de la pelea, no sosteniéndolo para que el otro lo mate, claro, como dice la acusación del fiscal Moya, uh-huh, y colocándolo al menor como que le quiso pegar con el caño del arma y se le escapa un disparo. Así que jamás en su vida lo había visto que manejara armas cuando todo el barrio ha venido a declarar a la audiencia diciendo que era un pibe violento, que a cada discusión sacaba una 9 milímetros que siempre tenía a mano.